emocionante historia de ladrón de pelo. ¡Ah! ¡Sí! Una niña llamada Rosita. Estaba muy preocupada. Porque veía que a su papá, cada vez que le veía, tenía menos cabello. Entonces Rosita se acercó y le preguntó: papá, 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 ¿por qué tu cabeza está cada vez más pelada? Y el padre, muy sorprendido, le dijo: lo que pasa, hija mía, es que por las noches aparece un duende muy pequeño y se lleva todos mis pelos cuando él quiera y desaparece. Rosita estaba muy preocupada y entonces quería ayudar a su padre y pensó, estuvo despierta toda la noche. Hasta que en ese momento escuchó de que su padre en su cuarto estaba roncando. Ella se levantó sigilosamente, salió de su cuarto. Encontró un mazo en la mano. Se acercó donde estaba su papá. Y al ver que su papá estaba roncando, vio que se estaba moviendo algo y pensó de que era el duende. En ese momento, Rosita extendió la mano y al ver que el duende se estaba moviendo, extendió su brazo y le atinó un balazo en la cabeza, descargando toda su fuerza. ¡Ah! ¡Ay! Había provocado un chichón muy grande en la cabeza. Rosita, muy triunfante, le dijo: vale, he podido evitar que te robara el pelo. Sin embargo, no he podido alcanzarlo porque partió inmediatamente. El padre de Rosita entendió entonces cuál era la causa de ese golpe. Así que le contó la verdad acerca por qué había caído el pelo. Se le había caído y tenía ese problema. ¿Por qué? Porque había aprendido que es mejor decir la verdad que una pequeña mentira. Muchas gracias. Atención, niños, atención. Presten mucha atención, niños. ¿Qué les parece si vamos a celebrar el día del carnaval? ¿Les parece muy bien? Cada uno de ustedes tiene que traer un traje muy bonito del personaje que más les guste. ¿Les parece? ¡Sí! Todos los compañeros estaban muy felices y dijeron: ¡yeah! ¡Yeah! ¡Muy bien! Pero sin embargo yo me sentía muy triste. ¡Sí! Yo estaba muy triste porque todos mis compañeros hablaban de sus trajes muy bonitos y yo no tenía ninguno, porque no tenía dinero. Estuve todos los días llorando, hasta que en ese momento mi madre se me acercó y me preguntó, viéndome muy triste: hijo mío, ¿por qué estás tan triste, hijo mío? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, mamá! Lo que pasa es que todos mis compañeritos van a traer un traje muy bonito y yo no tengo ninguno para la fiesta del carnaval. No te preocupes, hijo mío, no te preocupes. Ya sé. ¿Qué te parece si vas a las casas de todos tus compañeritos y vas a pedirle un retazo de tela de una ropa vieja, ¿sí? Y me lo traes para acá. Yo no sabía por qué me pedía eso mi mamá, pero sin embargo la obedecí. En ese momento, cuando reuní todas las telas, se lo entregué a mi mamá. Y cuando se lo entregué a mi mamá, llegó el día del carnaval inmediatamente. Y
y mi madre me sorprendió con un hermoso traje multicolor hecho de todos los parches que yo había juntado. Inmediatamente me fui a la casa de mis amigos, me fui a la escuela con ellos. Sí, me fui junto con ellos y al verme muy feliz, todos mis compañeros me recibieron con un fuerte aplauso. ¿Por qué? Porque mi traje era el más bonito y el más original de todos. ¡Claro que sí! Y por eso pude celebrar la fiesta del carnaval. Y por esa ocasión uso trajes como este. ¿Te gusta? ¿Eh? ¡Y a celebrar el carnaval! Lásate mi cantare con el tambor en mano. Lásate mi cantare, son un arlequín.